Muy buenas y bienvenidos al canal. Bueno, pues dos minutillos faltan para el partido contra el Real Benfica. Esta mañana ya he jugado el partido de asociaciones, que yo no sé. He ganado 0-2. He entrado, lo que pasa es que me he quedado dormido durante el partido y no he hecho ningún cambio, pero que entrar he entrado. Además, ahí estoy, ¿ves? No hemos entrado todos. Pero bueno, el caso es que parece que estamos en la final porque nos ha tocado un... Por una vez nos ha tocado un grupo fácil. El único complicado es este, que es el que ha perdido 3-2. Pero todos los demás, pues ya veis, 145-87, 132-85, 147-115 y el mío 119-85. Este año se ve que mi equipo juega tan mal que me ponen rivales de esos. Y el Real Benfica, bueno, pues el Real Benfica ha mejorado un poco el equipo de cómo empezó. Bueno, va. Lo que pasa es que tiene ahí un tío sancionado. El Chindú, Chindú, Chinagua, Chinna. Y no lo ha quitado. Pues yo que sé, qué es lo que hará. El número 23. Pues vamos a ver por quién lo cambia, porque se cambiará solo si no lo quita él, pero... En fin, ahora vemos quién sale en ese puesto. En principio tendría que salir el 23. Pero el 23 es evidente que no va a salir. El Real Benfica va segundo. A 2 puntos de mí. Ha empatado solo un partido. Bueno. Ese y el tiparraco este. Bueno, el tiparraco, el tipillo. Son los dos equipos medianamente en condiciones que hay en mi liga. Lo que pasa es que este ya ha pinchado una vez. El Real Benfica, por lo menos, está aguantando el tipo y no pierde. Solo ha empatado un partido. Pero el otro ya ha perdido un partido, así que... Tiene pinta que... A ver si empiezan a meter goles ya. Ayer porque jugué contra el último y ya, claro, Óscar Navarro se ha metido en... Se ha metido en la pelea por el Pichichi, se ha puesto ya el primero, pero... Pues, que ya ves, esta temporada de todas maneras da lo mismo, porque esta temporada no hay Pichichi, o sea que... Tengo curiosidad por saber cómo va a funcionar el evento de asociaciones. Que la verdad es que cuando ponen un evento de asociaciones lo que hacen es fastidiar a todos los que están haciendo torneos en ese momento. Pero bueno. Que tengo bastante curiosidad por saber cómo funciona. Alan sigue... Por cierto... A ver si me acuerdo de cambiarlo definitivamente. Que a todo esto tendría que poner a Oscar, que al fin y al cabo es el que va primero en los goles. Pero Alan sigue fallando las faltas. Bueno, va. Eso era de esperar. Pero bueno, acaba de empezar el partido. Que hay todavía tiempo para remontar esto, vamos. Que hace falta
Es que estos metan goles. Si yo tengo puesto que ataquen por el centro, ¿por qué se ponen a hacer eso, tío? Allá va Alan. Oh. Venga, otra oportunidad. Otra oportunidad. Qué mal. El momento que atraviesa Alan es tremendo. Espero que se pase cuanto antes. Venga, a robar ese balón. Hombre, mira, se ha suscrito una persona, Marcos Vázquez, mientras que grabo el partido y no sé por qué ha salido el cartel dos veces. Así que muchas gracias a Marcos. A ver, ¿qué hago yo aquí? Vamos a cambiar a Pau Albiol por Rancer. Así del tirón. A ver si metemos algo de frescura en el ataque. Y conseguimos, yo qué sé, por lo menos crear alguna oportunidad. Porque toda la primera parte, ya veis cuál es el problema de mi equipo. Yo domino el partido, tiro a puerta. Bueno, tiro esa puerta en realidad 2 y 3. Aunque en total es 7 y 5, pero... pero tiro a puerta, hago de todo, pero estos no marcan. Hombre, esto en teoría es gol. A no ser que lo haga mi equipo, que puede ser que lo falle. No. Tanto ya no falla. Gran cabezazo. Eso sí que me hace gracia. Se ve como la pelota bota en el suelo y dice gran cabezazo. Vamos, Oscar. Es más, yo creo que voy a sacar a Marmolet. Uy, otra oportunidad para Alan. No será por oportunidades, ¿eh? Es tremendo. Es tremendo. Y ahora él tiene una y verás que me la mete. Uy, tampoco. Parece que está igual de acertado que yo con los tiros libres. Y voy a poner ya muy ofensivo porque esto se acaba. Esto se acaba y no marco. Si ya me cuesta meter uno. Imaginaros meter dos. Vamos, Oscar. ¡Uy, qué pena! Que se iba ya lanzado a marcar. Bueno, por lo menos los tres de arriba, oye, están sacando un 7. No sé cómo le están dando tanta puntuación a Alan, porque la verdad, con la cantidad de faltas que ha fallado, yo es que no sé qué hacer para que Alan... yo qué sé, vuelva a ser el que era.
Ah, muy bien. O sea que cuando no está Lucio, el que tira los corners es Marmulet, que se supone que es el que yo entrené para que los rematara. Bueno, pues esto se va a acabar y daros cuenta de la... Quitando las faltas, que he tenido muchas, que bueno, antes una falta para mi equipo era una oportunidad de gol tremenda. Uf. Quitando las faltas, daros cuenta de de las oportunidades que yo he tenido, que han sido prácticamente nulas. No tengo ni al jugador del partido, ¿sabes? Aún así, mira, Marmulet en el rato que ha jugado se ha llevado un 3%. Aran se ha llevado un 2 en disparo y en definición. Y todo lo que ha tirado lo ha fallado. Y Óscar Navarro es el que ha subido un 5%. Está bien. Bueno, ya no juego hasta esta noche. Oye, la Champions, ¿a qué hora la juego yo entonces? Uy, después del partido de asociación. Bueno, lo que pasa es que ya es tú la Champions. El equipo con el que juego puedo jugar hasta... Contra este yo supongo que sí que meteré goles. Pero en fin, ese no lo voy a dar. Y el de asociación tampoco, porque no merece la pena. Mañana tengo este. Que todos los equipos de mi liga son iguales. Ah, bueno, y el día 18 ya tengo al otro aspirante. Porque el Club Bolívar antes era bueno, pero ha ido decayendo. Bueno, pues un empate que aunque sea un mal resultado, me deja todavía primero. Porque todos han perdido algún partido, menos, bueno, menos este que ha empatado 3, que esto sí que es un récord. Y el Real Benfica que ha empatado 2. Así que me sigo quedando primero. Ahora ya, un punto del Celtic. Este es bueno, este no es bueno. 94,4, si es que es como todos. Bueno, inexplicable lo que le pasa a mi equipo. En fin, pues esto ha sido todo por ahora. Bueno, esto ha sido todo por ahora. No, espérate. El evento este, según como sea, acepta el reto y derrota a 5 gigantes europeos. Según como sea el reto, que me imagino que será como la otra vez. Marca goles y gana partidos para derrotar a los clubes europeos. Sube puestos en la clasificación diaria de asociaciones. Y es igual que la otra vez. Y es que poco se calienta en la cabeza. Mira, lo es exactamente igual que la otra vez. Bueno, pues igual hago algún directo de esto. Esto simplemente gastándose algunos tokens puede jugar varios partidos, así que lo mismo hago algún directo jugando algunos partidos de este evento. Pero ya ves, de la manera que está mi equipo, mucho tiene que cambiar para que esto mejore. Y esta temporada, lo que es para el canal, va a ser nula porque partidos interesantes, la verdad es que hay muy pocos.
quitando cuando pase de la Champions y me tenga que enfrentar seguramente al Oblivion. Y si sigo en el, con la marcha que voy, bueno, el Oblivion tampoco se puede decir que vaya. El Oblivion tampoco se puede decir que vaya muy bien. Ha perdido a ojo con el Besiktas, que va el décimo. O sea que el Oblivion tampoco está esta temporada. Pero seguramente suficiente para ganarme está mientras mi equipo siga sin marcar. En fin, pues ahora sí, un saludo a todos, espero que os haya gustado. Compartir el vídeo, que eso me ayuda un montón. Y mañana más. Hasta luego.